Buenas tardes de nuevo, jóvenes. Buenas tardes. Antes que nada, una pequeña disculpa por el problema técnico que hubo acá. Estaba fallando el internet, pero gachamente. Bueno. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo hace un rato. Vamos a, más que nada, checar la parte relacionada con el Nexus, para lo que es, lo que es lo que íbamos a platicar con ustedes, para ver qué habían investigado, precisamente que me platicaran qué habían visto de Nexus en la clase anterior que platicamos de él. No sé si encontraron algún tipo de información adicional en cuanto a la herramienta, qué es lo que hace y cómo funciona. ¿A quién me puede comentar algo ahorita? Yo que ustedes estaría checando en este momento rápidamente la información de Nexus en Google. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo van con su rápida investigación?
Voy a compartirles una pantalla rápidamente para que puedan estar en la misma sintonía que yo. Beauty Brand. ¿Están viendo la pantalla igual que yo? Sí, maestro. Muy bien. Estamos aquí en esta herramienta de Nessus. Evidentemente aquí no se ve muy bonito el asunto por el tipo de gráfico que tiene el VirtualBox, pero bueno. De esto a nada. Ahí está. Aquí podemos ver un poquito mejor en la pantalla algunas de las cosas que se pueden hacer. Les mencionaba jóvenes, en relación a lo que es el Nessus, que se pueden utilizar para hacer cierto tipo de análisis a profundidad en redes, ¿sí? Aquí se pueden realizar escaneos. Scans. Podemos hacer un escaneo nuevo con cierto conjunto de parámetros de información que tenemos que proporcionar. Vamos a ver aquí el tipo de análisis que hay, sobre todo en la parte de vulnerabilidades, donde pueden hacer un escaneo básico de red, donde se tiene un escaneo completo de sistema que se puede aplicar a cualquier tipo de host. Tenemos escaneos avanzados, donde podemos configurar cualquier tipo de información o recomendación que querramos nosotros analizar. Hay lo que es un escaneo dinámico avanzado, malware, se utiliza para dispositivos móviles también, que es una actualización para el Nessus más nuevo que hay ahorita. Pruebas para aplicaciones web se pueden tener aquí para análisis de vulnerabilidades en programación normal, PHP o JavaScript, ese tipo de cosas. También tenemos otro tipo de herramientas. ¿Sí? Tenemos detección de Shell Shock, Bash. Tenemos también lo que es el problema de seguridad AMT de Intel. También tenemos análisis de las vulnerabilidades de tipo Spectre y Meltdown. WannaCry, Ransomware, etc. Hay una gran cantidad de herramientas que se pueden utilizar. Algunas se tienen que pagar por ellas, desde luego, ¿sí? Para poder efectuarlas. Nos vamos por la más sencilla, que es la escaneo básico de red. Nos pide algunos parámetros esenciales, como son precisamente pues, a qué equipo nos vamos a conectar. Nos va a pedir una dirección IP, seguramente, o un nombre de equipo, dependiendo del equipo que nosotros queramos hacer. Y en base a eso, pues, procede el sistema a hacer el escaneo. Aquí nosotros podemos poner entre la información del tip del escaneo que vamos a crear, por ejemplo, escaneo de nodo blurred. Es un ejemplo que tenemos por aquí. ¿Sí? Aquí ustedes describen el tipo de escaneo que van a hacer. Este es un escaneo rutinario para un nodo Linux. Lo voy a guardar en MyScans. Y aquí puedo poner, por ejemplo, el target, que es el equipo al cual quiero llegar. Para ello, simplemente tengo que verificar primero cuál es la IP del equipo que quiero llegar. ¿Solo IP se pueden poner, maestro? Se recomienda las IPs, es la forma más transparente de hacer esto. ¿Puedes poner un nombre de equipo? Sí, sí se puede. Aunque al momento de hacer la resolución de los nombres, se puede perder un poco de tiempo, más que nada. Así que conviene siempre tener la IP. Aunque sea una IP pública o una IP privada, es irrelevante. Realmente lo que tarda es el proceso del escaneo,
que si se hace por internet, tarda un poquito más, naturalmente. Si se hace en red local, tarda un poco menos. A ver. Ok, ya tengo la IP. 74208. Ahí está. Muy bien. Vamos a regresar esto. Vamos a hacer una prueba. Guardamos. Guardamos este escaneo y procedemos a ejecutarlo. Para ello tenemos que proceder a él. Cuando tenemos ya el nombre del nodo que queremos escanear, la IP o lo que sea, le damos lanzar. Y lo que nos queda a nosotros es esperar. Porque aquí va, está ejecutándose. Y va a tardar. ¿Cuánto va a tardar? El tiempo que sea necesario. Puede tardar 15 minutos, media hora o un rato. En ese caso, por ejemplo, no tardó nada. Y vamos a dar una explicación de por qué no tardó nada. Vamos a observar qué es lo que pasó acá. En el análisis que se completó ya. Tomo unos segundos ver esto. Vulnerabilidades. Postos. Vamos a regresar a los escaneos. Vamos a ver el reporte que se generó de este análisis. Un análisis muy básico. Que se va a generar un sumario ejecutivo. Ahora les decía, ¿por qué tarda tan poquito el análisis de ahorita? Cuando en otras ocasiones puede tardar mucho más. Lo que pasa es lo siguiente. El equipo que se trató de escanear ahorita se encuentra dentro de un rango de IPs mucho más restringido de un equipo hosting. Los equipos hosting normalmente tienen una gran cantidad de protecciones e impiden ese tipo de análisis en un periodo de tiempo muy, muy breve. ¿Sí? Tenemos aquí una tabla de contenido de 2 hojas nada más, que no nos permitió ver gran cosa. ¿Sí? Pero en el caso del escaneo de un equipo que sea interno, si yo le doy, por ejemplo, una configuración aquí para hacer un escaneo nuevo dentro de una red interna, en la cual no hay ese tipo de problemas de restricciones porque está en una, no, porque el equipo estaba en un hosting que tiene muchas medidas de seguridad para implementar y proteger ese nodo que estábamos escaneando, podemos crear un escaneo nuevo de red
Vamos a darle un nombre. Windows 10, Eric. Es un ejemplo. Aquí pongo la IP correspondiente. Está dentro de mi rango. Bien. Le damos a ese escaneo. Le damos aquí lanzar para que empiece a ejecutarse este escaneo. Y que ya empezó, está ejecutándose ahorita. Vamos a ver si nos da algún tipo de resultado. Sentido sobre la dolor. Se sí, observaron que está tardando más. Porque está haciendo un conjunto de pruebas mucho más extensa dentro de la red local en la que nos encontramos, el equipo virtual y la máquina física. Pues aquí va a tardar un poquito más. La información del Nexus se guarda dentro de la base de datos conocida como PostgreSQL. No usa MySQL, ¿sí? Es PostgreSQL lo que se utiliza aquí, porque tiene ciertos niveles de transacciones que se requieren realizar dentro del sistema al momento de estar guardando información. Entonces, pues es la versión más rápida y segura de base de datos de tipo SQL que utiliza esta herramienta. Y siguen observando con detenimiento. Sigue ejecutando todavía el proceso de análisis. Y va a tardar un ratito. Nessus, como les comentaba, realiza análisis y tiene varias políticas para hacer esos análisis y varias reglas de plugins también para poder ejecutarlos para algunos análisis muy específicos que se requieran hacer de algún tipo de aplicación particular, algún conjunto de puertos o vulnerabilidades del sistema operativo que se quiere verificar. Todo esto se ofrece sin ningún problema. Aquí tenemos resultados ya de algunos equipos que se escanearon. Pues a final del año pasado, no sé si es que llegó a comentar, que se hizo un trabajito por ahí, y aquí aparecía información de las vulnerabilidades que hubo. Ya tenía un reporte por aquí en PDF de algunos de estos documentos. Ahorita vamos a abrirlos. Para que lo tengan como una referencia. La forma de generación de reportes de Nessus es muy elegante, muy clara, da mucha información detallada de lo que son las vulnerabilidades que se encontraron y da recomendaciones también en cuanto a lo que se tiene que hacer para poder proteger los equipos que se encontraron, que se escanearon y que se encontraron con vulnerabilidades. Aquí, por ejemplo, tenemos este reporte sumario de un equipo en particular, con su tabla de contenidos. Aquí aparece la IP que se escaneó,
aparece también lo que es en la tabla de contenidos, los puntos críticos, altos, de peligrosidad media, peligrosidad baja y informativos. Aquí se encontraron 6 de tipo medio que involucran vulnerabilidades en algunos plugins como certificados SSL que no son válidos y no pueden ser confiados realmente, certificados autofirmados, certificados con un nombre de host equivocado, etc. Hay varios aspectos que se tuvieron que evaluar y analizar en este punto. Estamos entonces aquí a la orden checando todas las posibles vulnerabilidades del sistema. ¿Sí? Así está la cosa, compañeros. Es un análisis ejecutivo de lo que se encontró. Claro, hay vulnerabilidades que pueden tener más todavía en algunos equipos y pues asomarán en su momento, ¿no? Como observan, sigue corriendo el análisis. Y va a encontrar todo lo que sea necesario encontrar para después reportarlo para nosotros. Necesito que tengan ustedes su Kali funcionando con el Nessus también. Hay tutoriales para hacer esto y no es difícil realmente. Solo necesitan tener algunas aplicaciones como el PostgreSQL funcionando y todo lo demás que se requiere para tener el Nessus en forma. Aquí vemos entonces que continúa el proceso. Si preguntan cuánto puede tardar aquí, puede tardar hasta entre 15 minutos, media hora, hasta 2 horas, dependiendo del tipo de equipo. Dos horas se puede llevar fácilmente un análisis de ese tipo. En casos extremos puede llevar hasta 3 o 4 horas. Muy bien, ¿alguna duda, Uriel, de eso que estamos viendo? Estás frío, chamo. Sergio Rosado. ¿Tienes alguna duda? ¿Eh? ¿Me escucha? Sí, ya te escucho ahora, sí. Ok. Pues más o menos sí la entendí. De hecho, creo que yo la había utilizado antes, pero creo que es otro programa, no me acuerdo exactamente qué nombre es. Pero pues lo utilizan igual a la oficina. Creo que mayormente, pues, para checar algunas cosas de un portal que nosotros tenemos. Uh-huh. Entonces lo utilizan más que nada para escanear. En caso igual de correos con virus, igual lo utilizan a veces. Correos. Sí. Bien. Bueno. ¿Alguien supo qué pasó con Gresley que no llegó hoy? No, profe. Entonces, ¿se quedó sin internet? Tren de Avala.
Muy bien, chavos, pues para la siguiente clase voy a necesitar que tengan el Kali de una u otra forma instalado y que tengan esta aplicación de Nessus, porque vamos a trabajar con ella un poquito para hacer pruebas. Ok, profe. Correcto, maestro. Está bueno. Maestro. Ya no tuvimos ahorita la otra clase, compañeros. Nos tuvimos que saltar un momento debido a este tema de los escaneos y vulnerabilidades de la ciberseguridad. Pero tenemos pendiente todavía del otro lado terminar de ver la parte de Learners Scrum para ver cómo pueden documentar su proyecto y cómo lo pueden ir realizando. ¿Sale? Perfecto. Maestro, una duda. Sí, Antonio. Con respecto a lo anterior, lo que pasa es que ahorita acabo de instalar el Ubuntu otra vez, el 18. El 18.04. Sí. Ya comencé a instalar el ¿cómo se llama? El MySQL. MySQL. Pero sí. Había una, pero no me estaba funcionando la dirección, la primera que se ponía. Ah, pero te puedes poner la segunda. De hecho, viste. Ah, ok. ¿El video lo subí? ¿No lo subí? Sí. ¿Sí subí el video de cuando hice la instalación del MySQL? ¿De la instalación? No. No, el video de cuando instalé el 18.04 e instalé el MySQL 5.6. No, nos compartió un link. Ok, yo usé ese link. Usé ese link y en la primera dirección no me funcionó. Tuve que usar la segunda para poder hacer que me reconociera el MySQL 5.6. Ah, ok. Pues lo mismo me estaba pasando. No, no me estaba funcionando. Sí, no, la primera no jaló. Hay que utilizar el otro, el de Trusty Universe. El de Xenial no me funcionó. Ok. Sale. Maestro, una pregunta. Sí, Mauricio. Yo estuve viendo muchos tutoriales y leyendo muchas páginas para instalar el Orange Scrum, ya sea en el 20 o en el 18, pero lo que pude ver es que no usan MySQL, es MariaDB. ¿Perdón? No usan MySQL, es MariaDB. ¿No será? Es lo mismo, no tiene nada que ver. Pero el de MariaDB no pide una versión así como tal. Eso sí, pero de todas formas, el MySQL 5.6 es el que deberían utilizar. Si no, de plano no pueden, intenten con MariaDB a ver qué les pasa. Okay, si les deja con MariaDB, pues qué bueno. Correcto. Vale. Esto sigue escaneando, como pueden ver, quiere decir que sí está trabajando bien. Sí. Aquí está ejecutando. Hasta el momento, fíjense, solo he encontrado un par de vulnerabilidades de nivel medio. Hasta el momento. En la IP que les dije. Si quiero yo ver qué vulnerabilidades son, le doy un clic nada más. Aquí me muestra el tipo de vulnerabilidades que ha encontrado de nivel medio. Aquí está. Tenemos aquí vulnerabilidades de tipo informativo, que son los azules, y solamente dos de nivel medio. Que ese es, en las escáneres, es donde encontró algo. ¿Sí? Aquí muestra cuáles son los puertos que encontró abiertos y que pudieran ser utilizados para explotar en Windows, en este caso. Hasta el momento, ahora puede haber más. Ok, chavos. Pues vamos a concluir aquí, al menos esta parte, y luego continuamos con el tema que nos toca la próxima clase. ¿Les parece bien? Sí, maestro. Ok, maestro. Vale, entonces así lo vamos a dejar. Voy a dejar de compartir acá. Simultáneamente, y pues ahí le avisan a los que no pudieron estar con nosotros en esta ocasión, que nada más fueron dos o tres que no pudieron estar. Voy a tratar de subir el video entre hoy y mañana para que lo tengamos todos. Correcto, maestro. Dale, chavos. Profe.
Nada más, Rita, buenas tardes. Dale, que descansen. Hasta luego. Nos vemos. Luego. Cuatro. Bye. ¿Qué pasó, Antonio? Ah. No, no. Bueno. Bien, sale. Sale. Saliendo.